What happened you? Hello, good evening. Hola, good evening. Good evening, teacher. My goodness. Hoy vinieron, hoy me ganaron todos, hasta me asusté cuando ingresé y vi que tanta gente ya estaba conectada. Yo, my goodness. Queremos pasar la materia. What's going on? Así veo. Aunque sea por conexión, porque plataforma no hemos trabajado. Exagerado, Daniel. Ya lo voy a castigar. Bien, hoy sí. Solo falta poner las cámaras ahí. Imagínense que la nota fuera por cámara. Nos quedamos reprobados. Y ese gran pan, Ruth Arely. Enséñelo. Está a dieta, dice. Provecho, jefa. Ok, yo lo vi como un gramo. Es un plátano verde frito. Ok. Yo lo vi como que era un pan francés así bien grande. Y ocultando la comida. Y me cacharon. No, aquí todo se ve. Ahí está Jessica. Ay, sí, Jessica está ahí con todo. Diana, Suleima, Alice, que nunca la veo, Alice, pero ahí está. Y de ahí los demás, los niños están ocultos ahora, no quieren darse a conocer. Ya listaron la taza para mañana. Tienen que tener una taza ahí decorada. Daniel puede sacar ahí la de los Power Rangers. Bien. Daniel no lo miramos. Osmel, ¿qué le ha pasado? Ahí está Osmel. Ya decía yo que cómo era posible que no se iba a dejar ver Osmel. Ahí está Ruth, que ya las cachamos comiendo. Diana. Ahí está Daniel, algo borroso Daniel, como que no quiere que lo veamos. ¿Qué le ha hecho a la cámara? Echando la mascarilla. Algo le ha echado a la cámara ahí para que se vea borroso ahí, le ha hecho así como no sé. Ah, sí, espéreme, no, es que está sucia, es que acabo de hacer una llamada, por eso es. Okay. Y como andaba medio sudado, espéreme, ahorita le voy a poner 3 filtros para que me vea. Vaya. Sí. Por ahí ya va mejorando la cosa. Hoy sí. Bien. Y Oscar, Robert, Aida, sí. Mario, Reina, Iliana Lilibet, no sé por qué hoy se me ha hecho penosa. Ella siempre ponía la cámara y ahora ya no se quiere dejar ver. Iliana Lilibet. Quiero ver quién más está aquí. Oscar también. Se ha hecho penoso. Ahí está. No, esa es mejor que no ponga la cámara, ticha. No, tiene que ponerla. Ahí está Reina Esther. Más o menos la miramos por ahí, Reina. Mario va de camino, Mario. Okay, Mario, ahí está Oscar. ¿Ve? Ya llego a la caja, teacher, ya llego. Vaya, Mario. ¿Y qué le ha pasado, Mario? Dígamele. Usted anda haciendo horas extras quizás ahí, por eso le agarra la tarde. Es que me dedico a hacer viajes también, mis. Como Uber. Second job, you have your second job. Ya ven, right. Emprendedor Mario, miren, guerrero. 4x4, 4x4. 4x4. Nice. Miren, ya apareció. El sucio dicho que está de vacaciones. Caballo. Pero no está en la playa, Juan Carlos. Hay andar bien happy, JC, mis. Sí, yo creo. Mínimo. Bueno, pues. Caballo. Apareció Ever. Caballo. Apareció Ever. Ya lo iba a mandar a llamar, que no lo veía conectado. Pero bien, hoy sí, ya vemos un poquito más. So, I will pass the attendance. Igual, quiero ver cómo quedamos en el percentage de el attendance. Creo que ya varios llegaron al porcentaje de el 85. Pero let's see the attendance. Today is almost the last day. Penúltima, antepenúltima clase, right? So today is Tuesday, right? Tuesday 26th. So let's see, Aida, Janet. Por ahí la vi, Aida. Alicia Elizabeth. Thank you, Aida. Alicia Elizabeth, ahí está. Thank you, Ana Alicia. Ana Alicia, justo ahorita va ingresando Ana Alicia. Ana Alicia. Diana Beatriz. Thank you. Diana Beatriz. Thank you, Diana. Ever Alexandra, ahí está. Iliana Lilibet. Present. Ajá, Iliana y su cámara, Iliana. Ya va, ya voy. Se está peinando, Iliana, va, está bien. José Daniel. Ahí está. Present, ya. Daniel, thank you. Juan Carlos. Juan Carlos, creo que no sé si tiene audio. Lady Roxana. Present. Thank you, Lady. A otro grupo es haber metido. Lucía Marcela. Marce no la he visto hoy. Lucía Marcela, no. Mario Humberto. I'm here, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Hey, ¿qué onda? Thank you, Oscar. ¿Qué pasa, niño? Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Robert. Rosa María. Present, teacher. Thank you, Rosa María. Ahí está la mera patrona. Ruth Arely. Present. Thank you, Ruth. Santos Alexander. No. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Jessica. And Suleima Margarita. Present, teacher. Ok, perfect, thank you. So, vamos a ver cómo quedamos con el attendance. No sé si le habrán sumado, sí, ya está sumado el día de ayer. 68, Aida Janet, 68%, Alicia Elizabeth, 75%, Ana Alice, 86%. Diana Beatriz, 89.96%. Ever, 78.63%. Iliana Lilibet, 82.13%. Creería que con la sesión de hoy llega, Iliana. José Daniel, 79.83%. creo que sí logra. Juan Carlos 79.96, Lady Roxana 87.42, Lucía Marce 86.13, Mario Humberto 64.08, Oscar Alberto 67.58, Osmel Enrique 90%, Reina Esther 65.25, Roberto Enrique 63.21, Rosa María 86.50, Ruth Arely 88.67, Jessica Lourdes 89.75 y Suleima Margarita 89.17. Bien, ahí está ya sumado el día de ayer, ¿ok? Los que ya andan por el 80, yo creería que ahora llegan. Ese es el percentage. Dejen ver aquí si hay algún update. No. Bien. Okay, so one more time. Tomorrow is the last date. Okay, so tratemos de avanzar en el final quiz. Ayer revisé después que terminamos la clase y vi que ya algunos ya habían avanzado un poquito más y ya casi pues estaban con el quiz, el final exam, right? So traten de tenerlo para mañana para que no tengan pues que quedarse, ¿verdad? O que estar ahí a última hora completándolo. Sí lo vamos a proyectar al menos las primeras 3 secciones, pero no es que lo vamos a resolver todo. Aunque son como 4 secciones nada más, creería que tal vez sí. What else? Tomorrow no se puede faltar, mañana es el último día. Mañana vamos a hacer una encuesta que es muy importante que todos la hagan y que estén presentes. Aparte de eso, aliste su taza, vaso, pichel, lo que sea, plato, lo que tenga para el cafecito. Y bueno, y si no va a tomar café, pues su fresco, una su bebida, algo que no sea alcohol, ¿verdad? Por favor. Sino una bebida, no sé, un juguito. ¿Te hablas, Juan Carlos? ¿Juan Carlos qué? Una Coca-Cola y no sé, un jugo del valle. Un licuado ahí de su fruta, algo, ¿verdad? Para que podamos compartir el último momento que vamos a estar, ¿verdad? En este link. Así es que ya tengo yo ahí mi taza, ya la mandé a traer, una taza especial para la ocasión. Ustedes pueden traer la taza de su niño con muñequito, no sé, la taza donde usted toma café, donde está, no sé, la que usted use. Y si no tiene... ¿Puede, teacher? Yep. Nos puede mandar el Bitcoin como regalo de graduación. Ustedes van a mandar Bitcoin. ustedes son los del billete. Yo soy pobre aquí con tanto dinero que ustedes colectan ahí todos los días. Más usted que es el collector. No, yo soy como el que trabaja en los restaurantes, hacen la buena comida y luego la ven pasar y se queda con hambre. Ahí doy yo. Sí, ahí agarro y entrego. Ganan la comisión, el bono de no sé qué, la comisión por no. Esperando la aguinaldo estamos. La comisión de empleado, la comisión de nuevo cliente, la comisión de crédito. No sé cuántas comisiones tienen. Son los de arriba. Son los de arriba que ganan eso. Ay, Daniel, victimario se hace. Donde la más víctima. Lloran, donde más lloran, ahí está, dicen, ahí está el billete. Bien, so let me open the presentation. Today is this one, I think. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Mañana ya sabe, mañana es imperdible. Usted aquí no se puede, ya le dije, solo que de verdad se muera, de verdad. Avíseme primero y para que pueda descansar en paz, si no, no va a poder. Teacher. Yep. ¿Y mañana qué es lo que hay? The last day of classes. That's what we have, the last day. Bien, creo que sí, ya ven la pantalla. So let me make it bigger right here. Okay, here we go. So this is vocabulary practice, okay? So esta es la clase que vamos a mirar today. And we have greetings, okay? Quiero ver si en esta presentación fue que agregué información que no está en el manual, pero nos puede ser útil, ok. So, ustedes que están aprendiendo, entre más vocabulary van agarrando, pues es even better, right? So, even better. So, look what we have right here. It says greetings. Greetings in English. So, what is greetings? ¿Qué es eso de greetings? Uh-huh. Gramática. Uh-huh, pero eso sería como saludos. Saludos, there you go. Okay, saludos, okay. So, saludos para que usted aprenda a, ¿cómo le digo? Decir hola, no solo hi, ¿verdad? Lo que normalmente nosotros decimos, right? Hello, hey, hi. So, hello and hi. ¿Cuál es la diferencia entre hello and hi? Lo informal. Uh-huh. There you go, right? So hello, it's formal, right? So un hola, right? Un hola. Okay. So then the, hi is like hola también, right? Si usted lo traduce es hola, pero es más informal, o sea, es como que no sé, usted le está diciendo hola a algún amigo, algún compañero, alguien conocido, right? So, let's see, hello, right? So, hello will be a little bit more formal. So, then we have how do you do? How do you do? ¿Qué sería eso de how do you do? Ya lo habían escuchado antes. No. ¿Cómo lo haces o cómo haces? Uh-huh. Oh, sí, right. So, how do you do? Sería como en español, sería cómo te va, right? So, how are you es lo que normalmente nosotros decimos, right? So, how are you? ¿Cómo estás? En este caso, so how do you do es como, ¿cómo te va? Right? How do you do? ¿Cómo te va? Okay. So then we have hey, que sería como, hey, ¿qué onda? Right? So en español nosotros decimos palabras bien nuestras, right? En español como, hey, ¿qué hubo? Le dicen por ahí, right? ¿Qué hubo? So eso es algo bien nuestro, right? So usted le dice a alguien que no habla en español, usted le dice, ¿qué hubo? No le van a entender, right? So, ¿qué hubo? So that is something that we use in Spanish, right? So that would be, hey, like, cubola, right? So how it's going? How it's going? ¿Cómo que sería este? How it's going? Este creo que ya se los dije hace un par de días. How it's going es como cómo te está yendo, right? So cómo te está yendo. So how it's going, cómo va la cosa, cómo te está yendo. Then we have wowdy, wowdy. ¿Qué sería eso de wowdy? Es una palabra. Hola. Es hola, right? So, pero es como informal, yo diría informal. It's an informal friendly greeting, okay? Howly stranger, okay? So es hola, pero no sé, o sea, se le puede decir howdy to a friend o alguien que usted ya pues sí tiene confianza, right? Pero alguien que usted conoce de entrada por primera vez, no suena bien. Then we have what's new. What's new, okay, ¿qué hay de nuevo? Así decimos, ¿qué onda? ¿Qué hay? Le dice usted al amigo, right, cuando lo ve. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Y dicen otra palabra que ya sé, que no la voy a mencionar, pero ya ustedes me imagino, ¿verdad? Ahí va la palabrota siempre que, especialmente los niños, para que encuentren a otra, ¿y qué onda? Right, so ese es al amigo, right, so alguien que usted le tiene confianza. So right here. ¿Qué pasó, Mageli? Ajá, cabal, eso no quería decir yo, pero así se saludan, right? So, entonces, y eso es como, no es una ofensa, right? Sino que ya rápido le contesta a la otra persona, hey, aquí al suave, right? So, what's new? Okay, ¿qué hay de nuevo, right? So, what's new? Morning es como morning, right? So, good morning, but this one is just morning. So, we have what's up, okay, what's up? Ok, what's up? ¿Qué ondas, right? So, ¿qué ondas? Nuestra traducción al español sería como, ¿qué ondas, right? So, yo, es como una expresión de yo, es como hola, hola, right? Pero así bien callejero, así ya como que diciéndole, no sé, calle, ese saludo, ok? Then it says, how are teams, how are teams? ¿Cómo va la cosa, right? So, usted le ve a alguien y dice, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va todo, right? So, how are teams? ¿Cómo va todo, right? How are teams? Here, ya han escuchado esa, here. Se escucha como que saludo japonés. Uh-huh. Hola, right? So, hola, también es hola. And it says, it's nice to see you, okay? So, esta no es, esta es formal. It's nice to see you, okay? Como un gusto verte, right? Un placer verte, un placer conocerte, encontrarte, nice to see you, okay? Nice to see you. So, aquí, como les digo, this is extra information. It's not part of the, like, the topics itself. But I think that you need to know different ways to say hi. No solo le diga, hello, sino que, so usted puede decir, what's new? How do you do? So how's everything going? So how are things going? It's nice to see you. So other expressions, right? So let's continue. Nice. Look at the picture that we have right here. And it says, where is the basketball ball? It is on the floor between the trash can and the bed. So it is in the floor. Okay, look at the. Quiero ver si están viendo mi pantalla, right? Sí. So look at the ball. Okay, basketball ball. Okay, basketball ball. It's between the trash can and the bed. So what is a trash can? ¿Alguien sabe what is a trash can? Es un basurero. Okay, basurero, right? So basurero. So the ball is... O como un desorden. Un mess. ¿Saben cómo se dice desorden? Como relajo decimos nosotros. So déjenme ver qué se me ha hecho esto. Permítanme, ahí está el chat. Un mess. Por eso Messi. Messi es desordenado. Es. Uy, I say Messi. That's a mess. Leonel Messi. Mess. Si yo le digo, oh my goodness, this is a mess. Okay. So that would be desorden, relajo, decimos nosotros, right? Mess. Okay, mess. Es un desorden, un relajo, okay? So, entonces el trash can, algunos le van a decir solo can, trash can, pero hay personas que van a decir solo, okay, this is the can, okay, y están refiriéndose al basurero, right, el trash can, el contenedor de basura, si usted lo traduce, and the bed, so, yep. It says what it says right there. So what we are going to do now. Si se fijan en esta imagen, hay muchos objetos. No es solo la ball, right? So we have different objects, okay? So what we are going to do right now is basically write questions and answers about these, okay? ¿Qué va a hacer usted? Escribir pregunta, ¿cómo? Como el ejemplo. Look, where is... Si es una cosa, si usted me quiere decir, mire, ¿dónde están las botas? Por ejemplo, where are the boots? Okay, where is the clock? Where is the computer? Where is the lamp? Where are the pillows? Where is the desk? Where is the roof? Where is the fan? Where is the... blanket, where are the pictures, okay? So usted va a escribir 5 preguntas, okay? 5 preguntas y esa pregunta usted se la va a hacer a alguien más que todavía no sé quién, ¿verdad? Pero usted va a listar ahí sus preguntitas y le va a preguntar a alguien más y esa otra persona va a responder basado en la imagen, right? So... Let me see the rooms. Let's see, we are 21. My goodness, hoy sí que se han venido hasta de más. Me salen hoy, se han multiplicado ustedes este día. ¿Por qué me salen 21? Bueno, son 19. Ok, 19. Por ahí ya me lo creo, pero 21, si no somos 21, ¿de dónde salen los demás? Hoy hasta se han conectado en 2 teléfonos para que les marque doble la attendance. Pero bueno. Bien. So, vemos 21, no sé por qué. Vamos a crear 5 equipos de 4. Okay. Uno creo que va a quedar de 3 porque es el que estoy yo. Pero then the rest, it will be 4 groups, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? 5 preguntas de la imagen, right? So, de la imagen, creo que sí, ya se las mandé ahí. Vea la imagen y usted escribe, where is, lo que sea, right? La respuesta se la va a dar a alguien más. Cuando regresemos, vamos a empezar a hacer las preguntas. So, are we clear about what we are going to do? Yes or no? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, ahí la mandé ya. Okay, so let me open the rooms right here. You have 5 minutes, okay? 1 minuto para cada uno. ¿Cómo se escribe? Ya terminamos. No va. No. ¿Cómo se escribe calcetín? Shock. Sock. Así me sale. Sock. Sería... Sock. Sock. Ajá. Ajá, sock. No sé qué vamos a hacer. Ay. Apareció. Sock. La otra sería... Obvio, Ani Vicente, el imperdible. El libro. El libro. Where is the book? Sí. Con K es nada más, ¿verdad? Sí, B-O-O-K. Estoy haciendo. Vamos a hacer 5 preguntas con la imagen que mandó ella en el grupo. Ajá. No, es que yo no podía entrar a la plataforma. O sea, sí entro, pero se me sale, no sé por qué. Vaya, entonces, así como la pregunta que tiene ahí, what is the basketball ball? Entonces vamos a hacer 5. Y ya tenemos, where is the chair? Where is the backpack? Where is the shock? Where is the book? Después, cuando ya entremos al grupo... Usted se la va a hacer a alguien y alguien se la va a hacer a usted para que usted conteste. Una nos falta. ¿Understand, amiga? ¿Ah? ¿Understand? Para variar el where, no sé si podrá ir, por ejemplo, esta que dice how many posters are on the wall? Que sería ¿cuántos póster hay en la pared? ¿Cuántos hay? Ah, pero como, no sé. Como se supone que es por las preposiciones. Ah, ok, olvídalo. ¿Y el celular? ¿Dónde está el? Where is the phone? The cell phone. Ajá. Teléfono o phone. No, cell phone. Teléfono. Ah, cell phone, teléfono celular. Cell phone. Bueno, ahí tenemos 5, pero como habían que variarlas un poco, que tenga amiga, dos distintas. Mande. Vicente. Mande. Mándeme las preguntas al de la empresa, que el link tiene el mío. Ahorita. Por fin. Gracias. Para los retos de hoy, ¿y cuándo se nos falta la vuelta contra el COVID? No sé, hijo, están diciendo cosas raras. Ahí van. No crean lo que dicen aquí. Where is the carpet? Sería la otra. ¿Dónde está la alfombra? La alfombra. ¿Cómo se escribe alfombra? C-A-R-P-E-T. Ya no. Vaya, pues. Ahora hay que responderla. Pero es que estas se las vamos a hacer a alguien más. Ellos tienen que responder. Y nosotros vamos a responder la que ellos nos hagan. Bueno. Yo ahí entendí. También. Con lo tuyo. Yo no entendí lo que ustedes dijeron, mamá. ¿Cuál te vas a poner? Esta, no se ha dormido, Matías. No, aquí anda. No guerra. Anda hiperactivo. Vení. Pero no le han dado dulce, ¿verdad? ¿Oí? Hola, Matías. ¿Oí la muchacha? ¿Oí? Hola. ¿Oí? ¿Estás mirando? Mira, ¿qué estás haciendo? Pero no le han dado... Hay un zancudo. Está matando el zancudo, ¿verdad? El niño. ¿Ah? ¿A dónde está el zancudo? Lo mataste. No había zancudo. Allá abajo está. Y lo mataste. Mátalo. Te va a picar. ¿Ah? 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 Amiga, ya no me acuerdo. De verdad, amiga. Es que mira, solo comiendo paso. No voy a entrar en los pantalones la otra semana. Hola. Vaya, mira, con eso vas a matar, tío. Con eso vas a matar al zancudo. Pégale, pues. Vaya, okay. Nice. So I guess that you were able to complete the questions. Okay, let me share the screen one more time. Okay, here it is. So let's see. Suleima Margarita. Tell us one of your questions y diga quién. Say the name, okay? Diga el nombre. Yo voy a decir la pregunta, ¿verdad? Ya, pero diga a quién le va a hacer la pregunta para que le dé la respuesta. O trate que sea alguien del otro equipo que no estaba con usted, right? Que no estaba conmigo. Ahí. Vamos a ver. José Daniel. Where is the computer? Okay, Daniel, where is the computer? Mire que anduve paseando de grupo en grupo, así que casi no tengo preguntas. Pero creo que the computer is... quiero ver... From no, esa no. Bueno, que no solo una hice. No, but you need to answer the question. Usted va a contestar la pregunta que le está haciendo Sule, right? So. Okay. Did you listen the question? Where is the computer? Okay, where is the computer? Okay, or the PC. Computer is on the table. No, pero es que no es table, mueble sería. The computer is on mueble en inglés, no sé cómo se dice. So this is escritorio, right? So este es un escritorio. Escritorio en inglés, ajá. So that would be a desk. Desk, ajá, okay. The computer is on desk. Okay. Nice. Now, Daniel, ask one of your questions to somebody else. Usted escoja a quién. Oscar, está por ahí Oscar. Yep, Oscar. Okay. So ask the question, Daniel. Ask the question. Hello, Pocho. Fácil. ¿Qué onda? Where is the book? Okay, where is the book? Oscar. It's on the floor. Okay, it's on the floor. Okay, it's on the floor. Now, Oscar, choose somebody else. Escoja usted a alguien más y le hace una de sus preguntas, right? Sería, permítame. Uh-huh. Sería Robert Lewandowski. Okay, Robert. Robert. That's the question. Mm-hmm. Hello? Go ahead with the question. Hágale la pregunta. Where Oscar? Is the... Oscar. No, Oscar. Él. Oscar. Where is the soap? Where is the? Soap, calcetín. Where is the sock? Okay, sock. It's just one, right? A ver a dónde está el otro. Hay que preguntar a dónde está el otro. So, where is the sock? Okay, so, ajá, Robert. ¿Dónde está el calcetín? ¿Cómo me dijo que era calcetín? Sock. Podría ser the sock is on par with the carpet. It's what? The sock is on with the carpet. A la par de la alfombra. Mm-hmm. How do you say a la par de la On es sobre. Oh. Uh-huh. ¿Quién me ayuda? ¿Con cuál dijimos que era a la par de? Next to. Next to. Okay. Next to. Okay. The sock. Uh-huh. The socks is next to with the carpet. Okay. The sock is next to the carpet. Carpet or rug. Okay, rug. La alfombra, right? Or alguien más me puede decir, no, the sock is between the chair and the rug. Okay. And it's also valid. Okay. Now, Robert, choose somebody else. Escoja usted a alguien más. Rare. Yo tengo una idea en hueco. No te creo que... A ver, ¿quién tiene la cámara? No, también se puede a los que no tienen la cámara. Jessica. Okay, Jessica. Go ahead. Go ahead with your question. Okay. Where is the backpack? Mm-hmm. The backpack is on ¿cómo se decía alfombra? Carpet or roof. Alguien lo puede encontrar como roof. Mm-hmm. Mm-hmm. The backpack is on carpet. Okay, so the backpack it's on the carpet. Okay, alguien me puede decir the backpack it's between the carpet and the bed, right? Or next to the book or close to, cerca de también, okay? Close to the book and the book or the pants or the TV control. Okay, nice. Now, Jessica, choose somebody else. Escoja a alguien más, porfa. Ever? Mm-hmm. Ask the question. Where is the book? Uh-huh. Esa ya creo que ya la hicieron, ya está esa pregunta. Okay. Where is the clock? Where is the clock? Uh-huh. The clock is, how do you say parade in English? Walk. 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 Uh-huh. The clock is on wall. Okay, okay. So the clock is on the wall. Okay, nice. Now choose somebody else. Ever? Juan Carlos. Where is the window? Uh-huh. Juan Carlos, where is the window? Well, there are two windows. Ever, where are? Oh, where are? Uh-huh. Because there are two, right? So where are the windows? Okay. JC, I don't know if you are alive. Creo que no, Ever. I'm sorry, creo que José Daniel está o no está, hijo. Ay. Okay, so. No, ¿quién le preguntó, Ever? ¿Le preguntó a José Daniel o a JC? Juan Carlos. Juan Carlos. Okay. A JC. So. Juan Carlos, que lo salve la jefecita. Ah, ok, so. Jefa de Juan Carlos, sálvelo porque este niño lo perdimos ya. Repeat. Uh-huh. Where are the windows? Where are the windows? The windows next to. Ay, esa es librera. Librera es verdad. Claro. Uh-huh. Bookcase? Bookcase or bookshelf. It's okay. So that's right. So it's next to, right? Pero alguien me puede decir as well, between, okay? The windows are between the pictures and the bookshelf, okay? Or bookcase. Nice. So Rosa Maria, one more, okay? The last one. Seleccione a alguien más, please. Okay, sería... Ruth Arely. Okay, Ruth Arely. Hola. What would be the question? Where is the pink pants? Okay, where is the pink? En los pants, eso no lo hemos visto, pero los pants son plural. Where are the pink pants? Okay, where are the pink pants? Ajá, Ruth. Yeah. It is on the bed. Uh-huh. So sería they are, right? So pants como los zapatos son are. Pantalones, zapatos, pantalones, ventanas, right? So son dos. So the pants are on the bed, right? So on the bed or next to the backpack and the ball. Between, right? Between the ball and the backpack, in front or in the back of the roof or carpet, as you say, right? So muchos objetos, okay? So because of the time, yo sé que hay muchas otras preguntas, but because of the time, so we have to continue, okay? But prepositions, okay? Usted tiene que saber las prepositions, no se le olvide. Usted tiene que saber cómo decir enfrente de, a la par de, entre una cosa y la otra, encima, abajo, sobre, a un lado, en un costado, right? So, alrededor, around, okay, through, que dijimos que era a través de. So, prepositions, eso usted lo tiene que recordar, ok, esas prepositions, ok, ya cuando llegue ya a un nivel 4 no es decir, no, yo nunca había visto las prepositions, right? So, you need to study the prepositions, okay? So, let's continue. What else do we have right here? Addresses and places, okay? Direcciones y lugares, addresses and places. And the instruction says, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. So, ¿qué dice la indicación? Escriba oraciones de lugares alrededor de su lugar de trabajo. Use prepositions. Hay que usar preposiciones para describir la ubicación. Ok, por ejemplo, en mi trabajo, digamos, en el edificio where I am, ok. So, yo puedo decir, there is a subway, there is a subway in front of the building. Ok, ahí hay un subway enfrente del edificio, right? So, I can say, there is a little mall next to the building. Okay, so there is another high, like very high building behind my building, okay? Hay un edificio más alto atrás del edificio, okay? So, ¿qué hay? ¿Qué hay a la par, enfrente, atrás, a un lado, alrededor? So, piense de su agencia, no sé, donde ustedes trabajan, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Mercado, una iglesia, un parque, qué sé yo, hay una tienda. Algo tiene que haber, right? So, that's why you need to put it there. So, quiero ver, what time is it? So, we have 4 minutes, okay? We have 4 minutes. Escriban individual, ahorita nos vamos a ir al room individual, porque no todos están en la misma agencia. Entonces, para uno tal vez we have a market, otro tal vez tiene una iglesia, otro tal vez tiene un banco, no sé, right? So, escriba. Ok, sentences de lo que usted tiene a la par de su trabajo, atrás de su trabajo, en un lado, enfrente, alrededor, en la otra esquina. And write it down. So ya les di ejemplo. Puedo decir, there is a bank in the corner of the building. Ok, hay un banco en la esquina de el edificio. Ok, so eso está cerca. So, escriban ahí las oraciones. We have 3 minutes only now. So, si alguien no sabe cómo decir alguna palabra, let me know, okay? Cómo se dice tal cosa, cómo se escribe tal cosa. So, let me know. ¿Cómo dijo que íbamos a escribirle? No le entendí. Usted va a escribir como lo que hay a la par, o enfrente, atrás, a un lado, en medio de su lugar de trabajo. O sea, por ejemplo, la agencia donde usted está. ¿Qué hay ahí? O hay un parque, hay una iglesia, la par, enfrente, atrás, en la cuadra. So, eso es lo que usted va a poner. There is a movie theater close to my workplace, cerca de mi lugar de trabajo. Buenas noches. Hola. Yep. You finished, Robert? No, no. Okay. Había perdido conexión del micrófono. Ah, ok, okay. So, ahorita ya casi paso. Tenemos 1 minute only para la attendance. estamos escribiendo, pueden escribir como there is o there are, dependiendo si es plural o singular lo que va a poner. Usted me dice, mire, hay dos tiendas, right? There are two stores in the back of my workplace or workstation, okay? ¿Qué más? No sé qué tienen ustedes ahí. Hay un árbol grande. There is a huge tree in front of the building or in front of the agency. Agencia, dicen ustedes, right? Agency. Or workplace. Lugar de trabajo, workplace. Mm-hmm. Okay, so I have to pass the attendance. Son justo las 9. Por primera vez voy a pasar el attendance justo a la hora. Okay, so today is Tuesday the 26th. So, Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Nice. Ever Alexander. Present. Nice. Iliana Lilibet. Present. Nice. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos Díaz. Lady Roxana. Present. Thank you. Lucía Marcela. Por ahí la vi ya. Lucía Marcela. Okay, thank you, Marcela. Oscar Alberto. Present, Miss. Thank you, Oscar. No me mencionó, Miss. Caballo. Mario Humberto, pero sí, ya le puse ahí la attendance, no se preocupe. Ok. Ahí está. Present. Caballo. Osmel Enrique. María. Present, teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Present, teacher. Robert. Thank you. And then we have... hey, Caballo, aquí te encontré, mira. Rosa María. Present, teacher. Thank you. Caballo. And then we have... Anda con todo. Ruth Arely. Present. Thank you. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Suleima Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Let me share the screen one more time right here. Where is the love? Where is the love? Okay, here we go. So, teacher. Yep. ¿Y mi asistencia la tomó o no? Yes, Juan Carlos, I have your attendance. ¿Qué porcentaje llevo, teacher? So I will say it at the end, okay? Me acuerdo al final para darle el porcentaje, pero sí lo mencioné. Tampoco la pasó, teacher. Al inicio. Santos Alexander, my goodness, Santos, usted. Pensé que no estaba, por eso no lo mencioné, no me lo fijé cuando ingresó. Pero ahorita le hacemos el cambio aquí. Santos Alexander. Wow, my goodness. Hoy sí estamos toditos. Este día es histórico. Hoy sí. Hasta Malia está por ahí. No, si hasta de más me están saliendo aquí. Me salían 21. ¿Y de dónde? Amalia, la que nunca se presentó. Hasta ella ingresó. Se han multiplicado ahora ustedes, niños. Mire qué galán. ¿Ves? 22 hay, ¿ves? Y solo somos 19. No les digo, pues, que ustedes me están haciendo brujería. Roberto está pirateando la clase. Solo la última. Se han conectado en 4 teléfonos para que le sume cuádruple el atento. Pues, a otro nivel de esta hipótesis. Ay. Bueno, y usted, Juan Carlos, que no estaba como yo vi, como que estaba bien acomodado en su cama, no sé, acostado. Estaba, y hoy está callejeando. Es que viene a ver un Buda, mira. What is that? Andaba buscando a la pastora, la de TikTok. Andaba un caballo ahí. Ahorita le dije, echarle aliva, le dije al caballo que está allá. La verdad que sí, la admiro a la patrona yo. Mi respeto. Modo de automático, anda. Mis respetos ahí para la jefa, para tener. Teacher, es que Rosy decir que yo también paciencia, que si me das fuerza lo mato. Amarraste el blog, Rosa. Por eso lo mandó de vacaciones, ¿verdad, Rosa María? Por eso lo manda de, mire, no quiero otra semana, le va a decir que el siguiente lunes. Váyanse otra vez. Una semana más quiero. Sorry, Juan Carlos, que lo estoy molestando, pero usted se presta, a usted le gusta que uno lo moleste. A Juan Carlos le gusta que lo freguen. ¿Verdad? Sí, así veo yo. Así es feliz. Caballo. Sí, no, dije tener paciencia ahí, pobre patrona. Bien, so, quiero ver, no estoy compartiendo pantalla right now. Ok, so here we go. Bien, so let's see. Sentences, oraciones de lugares, cosas, lo que sea, un palo, lo que sea que hay a la par de su lugar de trabajo, ok? So, Mario Humberto, tell us. What happened? Díganos una de sus oraciones. The cooperative is between the pharmacy and the Brothers Gomez store. Okay, so the agencia, right? So the agency, it's between a pharmacy, otra forma de decir farmacia. Farmacia. ¿Alguien sabe? That is like a drugstore, farmacia, right? So drugstore. En the store, no sé, una tienda de no sé qué mencionó, no le entendí ahí. Brothers Gomez Store. Ok, Brothers Gomez Store. Ok, nice. Let's see. Vamos a ver a quién le preguntamos. Diana Beatriz, no le hemos preguntado ahora. So, tell us, what do we have next to or in front or close to your workplace? There is a layered office on the left, my workplace. There is a layered office next to, right? Next to or close to the agency, okay? Está a la par de la... A la izquierda. Ah, okay, on the left. Okay, on the left of the agency, okay? Nice. Lucía Marce, welcome, Lucía Marce. So, tell us your sentence, please, just one. Oh, my goodness. Se le escucha ahí un poco extraño, Marce. No sé si seré yo, pero... Ah, ok. So, no problem. Marcia, sí que es que no se le entiende ahí, se le escucha. Like a robot, like a remix. Ok. So, let's see. Reina Esther, what about you, Reina Esther? De agencia, no, bueno, creo que se la dijeron, ¿verdad? Go ahead. Que era the agency is between a cafeteria and bar. Okay, the agency is between a cafeteria and a bank. Ah, okay, in a bank. Which bank it is? What? Which bank it is? Banco Credomatic. Okay, there is a Credomatic bank. Okay, nice. Okay. Let's see, Robert Enrique, tell us your sentence, please. The agency is on... No. The agency is next to the photo studio. Okay, the agency is next to the photo studio, that would be photo studio, okay, studio de fotografía. Okay, nice. Daniel, no sé si está con vida. Daniel, tell us your sentence. The agency is from Comercial René. It's from? In front? In front, perdón. Ah, okay, in front. In front. So, entonces sería the store, el nombre de la store. It's in front of the agency, or the agency it's in front of the store. La tienda es, right? Comercial. Nice. Okay. Ever. What about you, Ever? There is a bakery behind the workplace. Ah, okay. Nice. ¿Y dónde va a pecar todos los días usted? Que haya una bakery cerca de donde uno está es un peligro, es una amenaza. Pero bueno, ahí va a dejar uno el único dólar que anda, right? Acá tomarse un pan dulce con café. Okay, nice. Osmel, última. Osmel, what about you, Osmel? There is a school in front of the building. Okay, there is a school in front of the building. Okay, so con esto creo yo que finalizamos ya. Bueno, si viene un ejercicio más de proposition, pero facilito, ok. So, con esto estamos dándole punto final, ok. So, igual, we will see tomorrow, ok. Mañana voy a tratar de hacer un review entre lo que hemos visto, pero si en un futuro allá en otro módulo le preguntan, mire, y allá en el módulo 1, ¿vieron propositions? Sí, vimos todas las proposiciones. Ahí nos pusieron un gatito, un pajarito, un búho para que lo aprendiéramos, right? No es serio usted, nah, jamás lo vimos, right? So, porque ahí está. Que usted se las tiene que aprender y estudiarlas es otra cosa, right? But you know the propositions, okay? Nice. So, este es el último que vamos a hacer. Vamos a hacer los rooms, los mismos, creería yo, que vamos a utilizar. And we will see right here, okay? So, simple propositions of place. So, ¿qué voy a hacer? Complete the conversation with the correct preposition of place, okay? So, some 6 sentences or 1. There are some questions as well. So what you have to do is put the preposition that is the correct one, okay? Eso es lo que va a hacer. Déjenme tomar captura. Okay, so ahorita lo envío. Just let me see if we can continue with the same groups. I guess, yes. So Let's do it now. We have 4 minutes, okay? 4 minutos para las 6 sentences or questions. Hola, Juan Carlos. Hola, hola. Creo que me... ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Sí, tendría que ser in. Uh-huh. Dentro. Y la 2 dice melastro. ¿Qué significa melastro? ¿Cómo? May. ¿En la 2? Main table, mesa principal. Mesa. Entonces está sobre la mesa principal. On sería, ¿verdad? On, sí. Qué bárbaro el compañero Ever, ¿verdad, compañera Ruth? Ah, Santos, no, no. Ayúdenos. Nosotros somos bastantes. Y nosotros dos. Pensé que estábamos los dos. Y porque el número es que me levanté un rato y me perdí por ahí, pero están armando las oraciones. Vamos por la 2. La 2. Y la otra sería, la exhibición es en San Miguel, sería in. 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 Ajá. San Miguel. Y luego dice, ¿dónde está tu jefe? Mi jefe está en el trabajo. Sería at, ¿verdad? Sí. At work, ¿verdad? ¿O no? Es que ahí estoy confundida. Dice, ¿dónde está tu jefe? Dice, mi jefe está en el trabajo. On es sobre y at, ¿verdad? No me recuerdo ahí esa preposición, pero o a menos que sea in. Dentro del trabajo, creería que sería ahí. In, ¿verdad? Ajá. My boss in work. O sí. Sería at. Es que no estamos hablando de un lugar. Ajá. Estamos hablando de un lugar. Sería at, my boss is at work. No sé. ¿Qué opina usted, compañero? Estamos confundidos. Pero podría ser in. Mi jefe está en el trabajo. In tendría que ser. Yo diría que in. Y la número 5 dice, ¿y resort qué quiere decir, compañero Eber? Hola. ¿Qué quiere decir resort? Recursos humanos. Ah, recursos humanos. Ajá. Recursos humanos. Está en el tercer piso. Ajá. Recursos humanos está en el tercer piso. Ahí sería entonces, aún no puede ser porque es sobre, ¿verdad? No. Tendría que ser in entonces, o at. Habla del mismo lugar. Ajá, habla del mismo lugar. Sería at entonces. O no sé si hay otra preposición por ahí. ¿Y at qué significa? At. No. Es que ahí dije recursos humanos está en el tercer piso. Creo que dice recursos humanos está en el tercer piso. In sería entonces in the third floor. Si lo pongo en el traductor me sale on. On. Está. Uh-huh. Ajá, pues sí. Human resources is on the third floor. Uh-huh. Ah, pues sí. Uh-huh. On the third floor. Third floor. Y la número 6 dice Juan. Está en la fotocopiadora del centro. Juan está en la fotocopiadora del centro. Sería in. No sé ahí. In. Juan is in the photocopy center. Juan is in the photocopy center. O sería on, compañero Eber. In. In, ¿verdad? Uh-huh. Juan is in the photocopy center, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, pues sí. ¿Y la 4 cómo quedó la 4? Fíjese que yo, a mí me salía que at. ¿Verdad que at, verdad? Porque se refiere al lugar donde está la persona. Uh-huh. At. Para lugares y cosas se utiliza el at, ¿verdad? At. Ajá. Ah, pues sí, mi jefe está at work. At work. Sí. At the work, creería yo. Las otras las corroboró, ¿eh? No. Sí, es in, la segunda on. In. Era in, la cuarta at, la quinta on y la sexta in. Sí. Uh-huh. Bueno. Ah, pues sí, así quedaría. Ya pasó el primer filtro, compañero Everly, se agarró. Okay, So let me share the screen one more time. Okay, here we go. Let's see the answers. Suleima Margarita, number one, please read the full sentence. He has a presentation in the meeting room. Okay, perfect. He has, right? He has a presentation in the meeting room. Okay, nice. Alicia Elizabeth, number two. Alice Elizabeth, creo que no. Iliana Lilibet, number two. The laptop is on the main table. Perfect, right? The laptop, it's on, right? On the main table. No puede ser in porque no va a estar adentro, metida dentro de la mesa, right? So that will be on, sobre la mesa, right? Nice. The next one, Jessica, number three. The action is in San Miguel. Okay, the exhibition is in San Miguel, okay, en San Miguel. Nice. Hey, miren allá donde ustedes van a hacer la exhibition. Nice. Let's see, Mario, number four. Number four. Déjenme ver. Where is the boss? I'm sorry. Where is your boss? Boss is in work. Mm-hmm. Well, let's see. Where is your boss? So that's the question, right? My boss is at. Sonaría ahí mejor, at work. En el trabajo está mi jefe, right? So my boss is at work. Mm-hmm. Nice. Let's see. Se me acaba de perder. Quiero ver a dónde está. ¿A quién le iba a preguntar? Lady Roxana. Number five, Lady. Este sería human resource is the tier 4. Okay, thank you. Human resources is in the third floor. Tercer piso, right? So third floor. And the last one, Ruth Arely, number 6, please. One is in the photocopy center. Okay, yeah, then this one you can say in or at. Juan is in the photocopy center. Juan is at the photocopy center. Okay, nice. Let's see the last part. My goodness, quiero ver. Yep, okay. Look, this is something extra as well. So thank you, okay? So many ways to say thank you, okay? Ahora que usted está aprendiendo inglés y va avanzando en el idioma, right? So usted tiene que aprender diferentes expresiones. Ya no solo va a decir thank you, thank you, thank you, no, right? So tiene que ampliar el vocabulario, right? It says right here, so many ways to say thank you, okay? Diferentes maneras de decir gracias o de apreciar, right? So el algo, right? So thank you es lo común. Y van a escuchar algunos que, bueno, incluso yo digo thanks, okay? Thank you, thanks, okay? So it's okay. But there are different ways for you to show empathy or show like that you really care about it, right? So look at the examples, different ways to say thank you. So it says, I owe you one. Vamos a sacar el pointer. I owe you one. Ok, si yo le digo eso, I owe you one. ¿Cuál sería la traducción ahí? Okay? ¿Qué significa esto? Nosotros lo decimos en español, sí, lo hemos mencionado en algún momento. ¿Alguien sabe? I owe you one. Te debo uno. There you go. Okay, te debo una, right? So I owe, so yo te debo one, una, right? So I owe you one. So te debo una es como que usted me diga thank you, o sea, algo que usted está agradecido, right? So you are great, okay? So you are great, that's a synonym expression to say thank you, okay? Cuando se está agradecido con alguien porque le han ayudado, lo que sea, right? So you are great. So existe un, tú eres especial, tú eres buena gente, right? Great. I am in your debt. Okay, I am in your debt. ¿Qué será eso? ¿Alguien? No. Okay, so debt es como una deuda. So I am in your debt. Okay, es como te estoy debiendo un, right? So te estoy en deuda contigo. O sea, el agradecimiento, right? Acuérdense que estamos viendo formas de decir gracias. Mire, gracias que me ayudó. Mire, agradecido con usted. Mire, quisiera agradecerles, right? So diferentes expresiones que usamos, right? So I am in your debt means gracias, right? So te estoy, me pongo en tu lugar, so show empathy, empatía, right? Nice, thanks a million, okay? Thanks a million, este es bien común, okay? So en vez de que la persona solo, usted solo diga thank you, thank you. Thank you. So usted puede decir estas expresiones. Thanks a million, si lo traduzco, mil de gracias, right? Mil de gracias, okay? So we were touched. We were touched. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. We were touched. ¿Alguien? No. Okay. So, sería como tocar, pero es como we were touched, es como, ¿cómo decir en español? Como que siento, right? So como el empathy, right? Que yo siento lo que la otra persona siente. So we were touched. Si lo traduzco, nosotros fuimos tocados, right? Pero, o sea, no decimos así, right? Es decir que congeniamos. Así decimos en español. Es que yo hice conexión, ok? Yo hice conexión con la otra persona y nos llevamos bien. So that's we were touched, okay? Hubo una conexión ahí, un click, es decir, un que se llevan bien, right? So you are a lifesaver. My goodness. You are a lifesaver, okay? So si usted me dice, oh my goodness, you saved my life. Me salvaste la vida, right? So tú eres alguien que... Caballo. You are a lifesaver. O sea, tú me has salvado la vida, me salvaste el pellejo, dice uno cuando es alguna tarea y le ayudan. Híjole, salvaste el pellejo, right? So you are lifesaver. Then it says, thanks, so kind of you, okay? Thanks, so kind of you, okay? That's so kind, okay? Eso es muy amable de su parte. Así decimos en español, right? Like, yeah, le agradezco, right? Muy amable de su parte, gracias por ayudarme, right? So you are a, that's so kind of you, muy amable, right? I thank you most warmly. ¿Qué es eso de warmly? ¿Alguien ahí sus diccionarios electrónicos? Es como yo te agradezco de una manera muy gentil. Es como warmly, es como bien cercano, right? So, te agradezco de una manera muy especial. Te agradezco de alguna manera muy acogedora. Es decir que cómodo. Then it says, I do not know how to thank you. Okay, no hay palabras, no sé cómo agradecerte, así decimos en español, right? Cuando usted está agradecido, no sé cómo agradecerte, right? So no sé cómo agradecerte. I don't know how to thank you. Then it says, I am grateful for your assistance. I am grateful for your assistance. Okay, estoy muy agradecido por tu asistencia, right? Asistencia o ayuda, right? Yes, I am grateful for your assistance. Then it says, please accept my deepest thanks. Please accept my deepest thanks. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas, right? Así decimos en español, mire, en serio, disculpe, sinceramente la regué, right? So that would be my deepest thanks. Then the last one says, words can describe how thankful I am. Okay. My goodness, yo le digo a usted así, then words can describe how thankful I am. No hay palabras para describir el agradecimiento que siento, dice usted. No hay palabras para agradecer todo lo que usted ha hecho. So that would be words can't describe. No hay palabras que describan el agradecimiento que yo siento, que yo tengo por la otra persona. ¿Ok? Preguntas con esto. Questions. ¿Hay alguna palabra que esté en duda ahí? No. Ok. So, vamos a ver, vamos a leerlo rapidito por cuestión de tiempo. Quiero ver, ya tengo un tiempo todavía. So, usted va a leer uno, ok. So, let's see. Ever, the first one. Just read it. I owe you one. Okay, perfect. I owe you one. Suleima Margarita, the next one, the blue one. You are great. You are great. Okay, you are great. There you go. You are great. Let's see, Beatriz, the next one. Beatriz. Yeah, Diana, sorry. I am in your debt. Okay, I am in your debt. Okay, como support, right? So I am in your debt. Jessica Lourdes, the next one. Thanks a million. Thanks a million. Okay, thanks a million. Osmel, the next one. Osmel. We were told. We were, okay, we were touched, Okay, we were touched. Congeniamos, right? Hubo una conexión. Nice. Ruth Arely, the next one. You are a light saber. You are a light, okay? You are a light saber, okay? Me salvaste el pellejo, right? So you are a light saber. The next one is for Oscar Alberto. Oscar. Okay, Robert, ayúdele usted a Oscar. What's so cute of you? Okay, that's so kind. Okay, that's so kind of you. Eso es muy amable de tu parte, right? Muy agradecido de tu parte. Nice. Let's see, ¿quién no le he preguntado? Ana, Alice. Hola. The next one, this one, the orange one. Alice. Hola. Sería I think you must warm. No sé cómo se pronuncia. Okay, this one, the blue one. I'm sorry, the sky blue right here. Okay. I don't know how to thank you. Okay, I don't know how to thank you. Okay, no sé cómo agradecerte, right? Nice. Daniel, the next one. Daniel. ¿Cuál es, dicha? The pink one. I don't know if you see a pink. A mí me parece como rosado aquí. I'm grateful for your assistance. I am grateful for your assistance. Okay, assistance. I am grateful for your assistance. There you go. Nice. Iliana Lilibet. The red one. Bueno, yo lo veo rojo, no sé usted. Please accept my deepest thanks. Okay, please accept my deepest thanks. Okay, acepta mis más sinceros agradecimientos. And the last one, it's for Santos. Excuse me, teacher. Okay. Okay, no problem. Just read the last one, please. The blue one right here. Words can describe how thankful I am. Okay, thank you. Words can describe how thankful I am. Las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy, right? Words can describe how thankful I am, okay? Nice. Y this is the last one, la última. Look, we have a goodbye, okay? Goodbye. Como les digo, ustedes, esto es algo extra. Esto usted me dice, mire, pero eso no está ahí en el manual. No, eso no está, ok? Pero esto le puede servir. Ya usted ya no solo va a decir bye, eso es para cuando empiezan los niños en el kinder, right? Bye. So ya en primer grado ya es adiós, maestro. Segundo, tercer grado, o adiós, que le vaya bien, buen día. Y así sucesivamente, right? Le van agregando más vocabulario. Ya dice adiós, Que le vaya bien, nos vemos mañana, right? So, little by little, you are going to increase your vocabulary, okay? Poco a poco se tiene que ir ampliando. Tome nota. Porque usted me dice, no, si eso, ¿para qué? Eso no está en el manual, pero usted tiene que aprender más palabras de las que ya conoce, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, aquí, other ways to say goodbye, ¿ok? Adiós, goodbye. ¿Cómo usted me puede decir cuando yo al final yo me despido de ustedes? Siempre les digo, bye, bye, take care. So, ¿cómo me puede decir usted? No solo bye, sino que tiene que poder otras expresiones. Bye, goodbye, bye, bye, farewell. Ok, ya habían escuchado esa expresión. No sé si alguien sabe el meaning. Farewell es despedida, ok, despedida, farewell. Despedida, ok. So, usted puede decir ahí, farewell, nos estamos despidiendo, right? So, then it says, cheerio, ok. So, esto sería como, ay, una expresión ahí como un mix. Acuérdense que los idiomas se mezclan, right? So, hasta cierto punto se ocupan las palabras de por aquí y de por allá para hacer otra, right? So, estas son palabras como de allá, ¿verdad? De los chinillos, okay? It's a Chinese, okay? Cheerio, that means like, bye bye, chayito, decimos nosotras, han escuchado que decimos chayito, so en inglés that's cheerio, okay? So, es una palabra de decir adiós, 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 pero de parte de ellos, right? So, ya no diga chayito, okay? Hoy tiene que decir cheero, okay? So then we have see you. See you. Yo les digo a veces, see you tomorrow. See you, bye. So nos vemos, right? See you. Nos vemos. I'm out. Mire esta, I am or am out. ¿Qué quiere decir eso? I'm out. Estoy fuera. There you go. Ahí es cuando juegan ustedes, si juegan video games, les sale out, perdió, fuera, ok. So, estoy fuera, ya me desconecto, me voy, adiós, apago todo, I'm out, ok. Me fui. Take care, cuídese, right, take care. Se le puede decir eso a alguien cuando le dice, ok, see you, take care, ok, cuídate, cuídese, right, cuídese. Then we have an off. I'm off. ¿Qué quiere decir I'm off? Por ejemplo, hoy que tenemos clases virtuales, usted me puede decir, no, I'm off. Ya estoy fuera, libre. Ok, o está en su trabajo, cierran, no sé, cierran a las 5. No sé qué hora cierran, pero creo que a las 5. Y llega a las 5:10 alguien, mire, aquí vengo. So, usted le puede decir, I'm sorry, I'm off. Ya salí, ya no lo puedo atender. Ya cerraron ahí. Ya salimos, right? I'm off. Gotta go, gotta go, gotta go. Es como una expresión también así como de otra. Gotta go, tengo que irme, right? So, gotta go, tengo que irme, pero es como informal, ok. Si yo le digo, gotta go, ok. Es como que yo le diga, I have to go, ok. Me tengo que ir, pero esto es como para su amigo, right? Su chero, usted le puede decir, I gotta go, tengo que irme, right? So, good night, then we have good night, ya sabemos, good night. Bye for now, bye for now. Como adiós por ahora, right? Pero no es un forever and ever, right? So, un adiós for now, okay? Un adiós de momento, right? Then it says, see you later, okay? See you later. So, nos vemos luego. See you later, nos vemos luego. Keep in touch, Okay, keep in touch. ¿Qué es eso de keep in touch? ¿Alguien sabe? Estamos en contacto. There you go. Okay, keep in touch. Okay, ahí nos comunicamos, le dice usted a veces a los clientes, right? Bueno, gracias, le agradezco. Estamos en contacto, right? So keep in touch. Nos estamos saludando. Catch you later. Catch you later. ¿Qué será eso? En español nosotros decimos nos guachamos después, right? Nos guachamos, nos guachamos. So, eso sería algo como eso, watch you later, nos vemos luego, right? Te saludo, el couch es como así, cuando una vez está tal vez la mano así, right? So, catch you later, so te saludo luego, right? Otro ratito, otro momento, so, es un bye-bye temporal, es como algo de momento, ok? Take it easy. Take it easy. Esta palabra la van a escuchar mucho ustedes, que gente dice, hey, relax, take it easy. Take it easy. Y lo dicen así rápido. No digo take it easy, sino que ustedes van a escuchar que ellos dicen, take it easy. I'm sorry. Al suave, teacher, al suave. Relájate. Relax the cake. Relax the cake. Usted le puede decir a su chero, hey, take it easy, relájate, va, relájate, no te esponjes, right? Take it easy, okay? Then I gotta take off, okay? I gotta take off. Take it easy, okay? I gotta take off. I gotta take off es como, tengo que irme, ya, tengo que salirme, tengo que parar, right? Take it. I gotta take off. See you soon. See you soon. Nos vemos luego, right? See you soon es como un adiós momentáneo porque probablemente mañana voy a volver a ver a esa persona, right? So see you soon. Talk to you later. Talk to you later. So talk to you later es como hablamos luego. O a veces cuando usted le manda un mensaje, usted pone ya te escribo, right? So, ya te escribo. So, talk to you later. Hablamos luego. See you next time. See you next time. Nos vemos la próxima vez. So, probablemente usted se encuentra con alguien y no es algo de todos los días. Usted le puede decir, see you next time. Nos vemos luego. Nos vemos después. Okay. Then, have a good one. Have a good one. ¿Qué será eso de have a good one? Have a good one. Disfruta. Que es como, hey, disfrutar. Que te vaya bien, right? So, have a good one, okay? Que todo te favorezca, que te vaya súper genial. And have a good or have a nice day. So, podría ser otra expresión que usted puede decir para despedirse de alguien. Have a nice day. Que tengas un bonito día. Have a good day. Que tengas un buen día. ¿Ok? So, como les digo, esto es extra, right? Pero tal vez no se va a acordar de todas, pero con una o dos que usted se aprenda, úsela. Ya no solo le diga a la persona, bye, 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 sino que talk to you later. So, una new expression. Right? Good night. Good night. Still, we have to pass the attendance, okay? So, we finish. We finish with this. Let me see the attendance. Voy a volver a mencionar los porcentajes. Okay, so ahí puse mute ahí. So let me pass the attendance one more time. So pilas ahí con el attendance. Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. Ana Alicia. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever, thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Iliana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Lady Roxana. Present, teacher. Present. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Present, miss. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Robert Enrique. Present, teacher. Thank you. Rosa Maria. Present. Present, teacher. Thank you. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. I am here, teacher. Thank you. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleima Margarita. Present, teacher. Nice. Full house today, full house. Caballo, present. So, voy a volver a mencionar el porcentaje que tenemos de la asistencia, así rapidito, quiero ver cuánto tengo. 5 minutos, ok. Esto es hasta el día de ayer. Aquí no está sumado lo de hoy. So, Aida Janek tiene 68% exacto. Alicia Elizabeth, 75% exacto. Ana Alicia, 86-88. Diana Beatriz, 89-96. Ever Alexander, 70. Espérame, quiero ver dónde está. Ever. Ok, 78-63. Iliana Lilibet. Esperen que esto se mueve la línea aquí. Quiero ver Lilibet, Iliana Lilibet. 82-13. José Daniel, 79-83. Juan Carlos, 79-96. Lady Roxana, 87-42. Lucía Marce, 86-13. Oscar Alberto, 67-68. Osmel, 90. Roberto, quiero ver, no, este es Osmel Reina. Reina, 65-25. Roberto Enrique, 63-21. Rosa María, 86-50. Ruth, 86-67. Santos Alexander, 48-33. Santos Alexander, 89-75. Y el último es Suleima Margarita, 89-17. Ok. So, igual mañana 10 minutos antes voy a abrir la reunión para que ustedes puedan ingresar. Bien, solamente déjenme valido quién se quedará conmigo. Jessica Lourdes. Jessica Lourdes. Me regala ahí unos 10 minutes more as soon as we finish the class. So, al pobre no lo mencionó. ¿A quién? A mí. Mario, ¿cómo no? Bueno, no estás aquí, caballo. Qué échale raro. Saliva. Pero sí, todos tenemos asistencia. De hecho, hoy están todos. Así que ahí tienes su atención. So, thank you for today. Mañana no falte. Mañana hacemos la encuesta del maestro. Mañana revisamos el examen final. Mañana es el último día. Mañana trae su taza, vaso, pichel, cuchara, cucharón, cacerola, perol, lo que sea que tenga. Guacal, paila, como le dicen ustedes, lo que sea, para que se eche su bebida, ¿verdad? No le digo café porque ya tomar café hasta ahora ya no, al menos a mí me cuesta dormir. Pero ahí, ¿verdad? Un refresco, o un vasito de jugo, lo que sea, right? So, para poder tomar unas capturas, mañana se peina, se baña, mentiras. Pero sí, mañana vamos a tomar un par de capturas. Todos tienen que poner su cámara para tomar las capturas igual, ¿verdad? Yo se las envío al grupo del WhatsApp para que les quede ahí de recuerdo. Okay, so thank you for today. Se queda conmigo. ¿Quién se va a quedar? Yo me quedo. Jessica Lourdes. El okay. Caballo colombiano. So, ya niños, con Jesús Caballo, que no sé qué significa, ustedes deben de saber qué es eso, sí, pero no me digan, por favor, así está bien. Busque en Facebook ahí la veneria. Y mañana van a poner música. But in English, not in Spanish, right? So thank you. See you tomorrow, okay? Bye-bye. Take care. Bye-bye. Digan las expresiones que estaban allí en la imagen. Ya no solo bye-bye. Uy, uy, uy. Qué bárbaro, JC. Caballo. Se mira. Oye, caballo. Okay, thank you, Ever. Bye bye, goodbye. See you later. Bye, teacher. See you later, alligator. Okay, teacher. See you later. Bye bye. Bye bye. Caballo. Ya casi, creo que se ha quedado alguien. Ok, ya casi se sale. Alicia. Ok, ahora sí, no le voy a quitar mucho tiempo, Jessica, ya sé que ya es noche, ya estamos un poco cansadas, pero pues es el último, bueno, mañana el último día, pero no creo que mañana se quede alguien conmigo, pero sí, va a ser, digamos, casi que la última con la que voy a hablar. No sé qué percepción tiene del módulo, del curso, que ya pues mañana finaliza. Y espero pues que le haya gustado y que de alguna manera algo haya aprendido. Sí, la verdad que sí. Ya días no me acordaba del inglés, por decirlo así, porque en bachillerato fue bien poco. Nosotros nos daban 2 horas clase y en la universidad solo vi un ciclo la materia de inglés. De ahí, inglés, no mucho. Ok. Bien, pues en estos módulos y en estas clases pues se parte de cero. Si usted se fija, va como que de lo más básico a lo más complejo, ¿verdad? De una manera que no sientan ustedes que les cuesta demasiado, right? Pero sí, yo lo que les he dicho a los anteriores pues que traten de estudiar, repasar, revisar sus apuntes y eso, para que eso pues les ayude a ir mejorando, pues esa es la idea, ese es el objetivo, que ustedes vayan aprendiendo. No sé si tendrá usted alguna duda, alguna pregunta sobre algo de la clase o algún comentario. No, todo bien, ahí solo practicar la pronunciación, que siento que a veces se me dificulta en algunas palabras. Uh-huh. Sí, vaya, en ese aspecto para poder usted mejorar pronunciación, también usted tiene que saber cómo se pronuncia la palabra. Para eso les recomiendo mucho ver películas, música, videos, lo que usted le guste, ¿ok? So, trate de escuchar. De tanto escuchar, va a llegar un momento que usted ya lo va a decir de manera natural, así como aprendió español, ¿verdad? Los chiquitines, los niños se escuchan y ven que dice agua y ven el agua. Un ejemplo, right? So, y después ya ellos dicen agua. Entonces, lo mismo con el inglés. Estamos tratando de que ustedes vayan aprendiendo, agarrando la idea y poco a poco mejorando. Sí. Ok, bien. ¿Y usted en qué agencia está? ¿En cuál agencia trabaja? Gotera, San Francisco Gotera, Morazán. Híjole, o sea que usted está más lejos todavía, ¿verdad? Sí, Morazán. Estamos en la zona helada prácticamente, en la zona norte. Híjole, pero no le queda así como que tan lejos de la casa, la agencia donde trabaja. A 40 minutos. Ah, pues sí, está un poco lejos y con tráfico. Estamos diciendo que es una hora quizá. Y salgo 6:20 de la mañana y llego 7 al centro de Gotera. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene laborando ya con ellos? 2 años y medio. Ah, ok, ya un poco de tiempo. ¿Y cuál es su función? ¿Qué hace usted dentro de la cooperativa? Soy ejecutiva de negocios. Ah, ok, igual que Ever, right? Sí, solo que yo estaba en el área de ahorros, pero este año ya estoy en el área de créditos también. Ok, usted está ahí facilitándole el dinero a la gente. Sí. Ok, qué bien, Jessica. Bueno, es eso, ¿verdad? Lo que quisiera saber, conocerlos poquito a poquito, y gracias por el tiempo y gracias por estar en este proceso de enseñanza. Espero que puedan seguir adelante, continuar y que nos volvamos a encontrar más adelante igual. Sí, de hecho, cuando el jefe nos dijo de este curso, pues solo sí le digo, yo quiero notarlo porque quiero aprender algo diferente. Solo que tenía así como a veces acá, porque yo vivo en un cantón y no hay señal normal. Entonces yo pensaba, y si se va luz, y ya no voy a poder entrar a las clases. Sí, no, pero igual, pues usted prácticamente lleva súper bien el attendance, o sea, la asistencia, y eso no le ha afectado. Ahí lo que usted tiene que hacer siempre es tener súper cargado su teléfono con su paquete de datos o algo por cualquier cosa, ¿verdad? Solo. Sí, ese es el problema, aunque tenga datos, no puedo. Aquí tenemos solo Wi-Fi porque acá señal telefónica nunca hay. De ninguna compañía. De ninguna. Ay, Dios mío. ¿Y cómo se llama el cantón donde usted vive? Lajitas. Soy de un municipio de Morazán, Lajitas Arriba. Nunca había escuchado eso. Lajitas Arriba. El municipio es Chilanga. ¿De cuál? Chilanga se llama el municipio. Chilanga. Sí, no, nunca había escuchado eso, pero bueno. Aquí sí bien fresco. Me imagino. Está en lo alto. Mire, qué interesante conocer los nombres de eso. Pero bueno. Perquín, ¿no conoce Perquín? No, pero sí sé que ahí está el lugar de las armas y el famoso museo. Siempre he querido ir, pero no he tenido la oportunidad, pero sí dicen que eso es lejos. Algo, pero sí hay lugares turísticos hermosos en esa zona. Algún día vamos a ir a conocer y la vamos a ir a buscar ahí. Ok. Bueno, Jessica, entonces un gusto haberle conocido un poquitito más. Y gracias por el tiempo y I hope to see you tomorrow, ok? Gracias, teacher. Bueno, descanse. Good night. Bye. Bye.